¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa, hoy desde la calidez de nuestros estudios por cuestiones climáticas. Vamos a comenzar este programa viajando por el Valle de Calamuchita. Lo vamos a escuchar a Facundo Suárez, quien es el director de turismo de Villa Rumipal. Bueno, soy Facundo Suárez, director de turismo de Villa Rumipal. Esta localidad se encuentra dentro del principal corredor turístico del Valle de Calamuchita, como es la Ruta 5, entre la localidad de Embalse y Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, un lugar para disfrutarlo todo el año. Es un pueblo mágico, envuelto en el mayor espejo de agua artificial de la provincia, como es el Embalse Río Tercero, 5.700 hectáreas tiene, rodeada de ríos y montañas. En ello confluyen todas las actividades náuticas, pesca y, lógicamente, recorrer las costas de nuestro lago es nuestro principal atractivo. Contamos con 7.000 plazas en todas las tipologías de alojamiento, camping, hosterías, hoteles de alta gama. Lógicamente, también acompañar esto con gastronomía y deleitar un plato exquisito de pejerrey. Y bueno, en esta temporada de invierno, principalmente vamos a acompañar al turista con un montón de actividades recreativas durante viernes, sábado y domingo, durante los 4 fines de semana que nos toca a nosotros de vacaciones. Villa Rumipal, en su lengua aborigen, significa estrella de piedra y tiene diferentes puntos que no podés dejar de visitar en tu llegada, como es el Cerro Mirador, a 700 metros sobre el nivel del mar, donde vas a encontrar una panorámica 360 de todo lo que es el Valle de Calamuchita. Después tenés diferentes puntos panorámicos, como es Playa de los Alemanes, un hermoso sector puesto en valor el año pasado, el Mirador del Lago también, tenés el Paseo de Artesanos dentro del mismo balneario. En fin, nuestra vida pasa por lo que es la zona de lagos y ríos. Amigos, turistas, amantes de las rutas, los esperamos en Villa Rumipal a toda costa. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Por supuesto, vamos a tener más de esta visita al Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, que está muy bien trabajando en estas vacaciones de invierno. Ahora nos vamos a la Patagonia chilena, vamos a conocer los saltos del Petrohué en la décima región de los lagos en la zona de Osorno. Los saltos del Petrohué están comprendidos dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Están sobre el río Petrohué, que se forma a muy poca distancia, siendo el desagüe natural del lago Todos los Santos al Océano Pacífico.
Los saltos y sus caprichosas formas están tallados sobre roca basáltica que formó la lava del volcán Osorno, ubicado a muy pocos kilómetros hacia el norte. En su pendiente natural, luego de enfriarse, formó con la erosión del agua estos saltos que hoy son uno de los principales atractivos turísticos de esta zona en la región de los lagos en la Patagonia chilena. Uno puede llegar en su propio vehículo o con los buses que van desde Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno o Puerto Octay. De todos estos lugares salen excursiones con turistas de todo el mundo que visitan esta región, estos saltos del Petrohue. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Vení a participar de Tres Ríos para una aventura, la travesía grupal más larga del mundo. Compartí con tu kayak Copiragua, un evento donde la aventura, el ecoturismo y la historia te transportan al impenetrable chaqueño por sus caudalosos e intrincados ríos. Informate, agendalo. Tenés la oportunidad de ser parte de uno de los eventos de turismo náutico más importantes del mundo. Travesía fluvial, Tres Ríos para una aventura. Organizada anualmente por el Club Yapuguazú de la ciudad de Resistencia, Chaco. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En el trabajo, en la cancha, de viaje o en la escuela, comelos donde quieras. Individuales, frescura y calidad en sándwiches envasados. Encontralos en kioscos y estaciones de servicio de todo el país. Individuales, comelos donde quieras. Baterías Centella, la línea más completa de baterías náuticas y automotor. Producción modelo con certificaciones nacionales e internacionales. Servicio personalizado para tu vehículo o embarcación. Baterías Centella. Potencia real garantizada. Thank you.
bloque este programa a toda costa y nos volvemos al Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba. La vamos a escuchar a Marcela Chavero, que es la directora de turismo de Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, estas vacaciones de invierno, Santa Rosa de Calamuchita los espera con una nueva edición de Sabores Serranos, la 18ª edición. Estos Sabores Serranos, día 13, 14, 20, 21 de julio, con entrada libre y gratuita. El 20 por la noche, Claudia Pirán, y el 21 lo tenemos a Facundo Toro. Así que, bueno, tiene que venir a degustar un plato típico de la región, un vino típico de la región, espectáculos y, por supuesto, bueno, una entrada libre y gratuita. Con un gran esfuerzo, el municipio presenta a Santa Rosa como uno de los destinos folclóricos gastronómicos más importantes de la provincia de Córdoba en vacaciones de julio. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Amigos viajeros, los esperamos en Santa Rosa de Calamuchita y en el valle a toda costa. Agitando pañuelos me iré, cantando esta samba repiqueteadita. Realmente muy buena la concurrencia de turistas a esta zona de Calamuchita en la provincia de Córdoba en estas vacaciones de invierno. Ahora vamos a conocer Cabañas Rupay, también en Santa Rosa de Calamuchita, nuestro lugar de alojamiento en esta visita. Las Cabañas Rupay, que están abiertas todo el año, están muy bien ubicadas sobre la avenida Fuerza Aérea, uno de los principales accesos a Santa Rosa de Calamuchita, a 50 metros del río y del puente de acero, con esta ruta que sigue para la zona de Yacanto. Una ubicación estratégica para estas cabañas, con amplios espacios, cómodas, muy bien equipadas, con calefacción, aire acondicionado, parrillero y cochera galería, que uno puede sacar el auto y en verano comer a la sombra de esas frescas galerías. Realmente estuvimos muy cómodos en estas Cabañas Rupay en nuestra visita a Santa Rosa de Calamuchita. Como dijimos, nos sentíamos muy cómodos en estas Cabañas Rupay, muy bien ubicadas, tan solo a 50 metros del río. Ahora nos vamos a otro río, al Bermejo. Tenemos los anuncios con fechas y muchos datos para inscribirse en Tres Ríos para una aventura sobre el río Bermejo, Paraguay y Paraná en el próximo mes de septiembre. Vení a participar de Tres Ríos para una aventura, la travesía grupal más larga del mundo. Compartí con tu kayak o piragua un evento donde la aventura, el ecoturismo y la historia te transportan al impenetrable chaqueño por sus caudalosos e intrincados ríos. Más de 600 kilómetros remando y fortaleciendo valores humanos, solidarios, camaradería, respeto y amistad, compartiendo momentos y vivencias inolvidables. Podés participar de toda la travesía de 15 días por el indomable río Bermejo y los cautivantes Paraguay y Paraná, o de alguno de los tramos de menor duración.
tres etapas caracterizadas por la ecología en la primera parte, deportiva en la siguiente y por último, la histórica. Informate, agendalo. Tenés la oportunidad de ser parte de uno de los eventos de turismo náutico más importantes del mundo. Una aventura para compartir con gente de todo el país que valora y practica tu mismo deporte, donde en todo momento se viven experiencias colectivas e individuales en un marco distinto, único. Allá donde sangra su cauce el bermejo, allá donde todo se moja de sol, restalla tu grito de sangre y de selva, con toda la fuerza del Chaco en la voz. Travesía Fluvial, Tres Ríos para una Aventura, organizada anualmente por el Club Yapuguazú de la ciudad de Resistencia, Chaco, el secreto de Argentina. Disfruta de una verdadera aventura en estado líquido. Todavía están a tiempo de inscribirse, es una aventura realmente muy importante e inolvidable para quienes les gusta la navegación fluvial por nuestro país. También queremos decir de que de nuestra ciudad de Rosario va a salir los amigos de Weir con trailers y no solo pueden llevar tu embarcación, sino que si no tenés embarcación te la alquilan para toda la travesía. Aquí debajo tenés el número de WhatsApp para comunicarte si querés, como dijimos, tanto el traslado como participar de esta travesía alquilando un kayak de muy buena calidad. Segunda pausa en A Toda Costa. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná, Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Ahorre dinero y colabore con el medio ambiente. La energía solar es limpia, inagotable, no contamina, gratuita y totalmente segura. Calefones solares, fácil instalación. Seguros y confiables, sin mantenimiento y un ahorro del 80%. Montajes Rosario, primer fábrica santafesina de calefones solares. Ente Administrador Puerto Rosario, transportando la producción regional al mundo. ASTEM Buceo Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles, certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM Autec. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Los pueblos son pura greda. Entre los soles resecos. Sus manos.
Tercer y último bloque de este programa a toda costa y nos vamos a ir a África, a Tanzania y esta última parte del recorrido por el Parque Nacional Serengeti, como dijimos, en el centro norte de Tanzania. Y nuevamente una muy linda jornada luego del amanecer en esta sabana del Parque Nacional Serengeti y en este complejo de tiendas Heritage, donde habíamos estado dos noches en esta visita a uno de los principales parques nacionales del mundo y sin duda el principal y más antiguo de Tanzania. Luego del desayuno nos preparábamos para otra jornada a bordo de estos Toyotas Land Cruiser del año 2000, que hay un número muy importante en toda esta zona de África. Y por supuesto, luego de dejar nuestra marca, teníamos la foto grupal con quienes nos habían atendido en esta visita a Serengeti Heritage Camp. Partíamos temprano con rumbo sur hacia el ingreso del parque, hacia el centro de Tanzania, y nos encontrábamos con este paso de elefantes que inclusive, como vemos, se ayudan a cruzar este camino. El Serengeti tiene una de las principales concentraciones de grandes animales de África. Estamos hablando de millones. Por ejemplo, estamos viendo cebras. En este sector del Serengeti hay más de 200.000 cebras. Y ya en la parte final de este recorrido por el Serengeti encontramos esta leona que había cazado un jabalí y se aproximaban sus cachorros para alimentarse, comenzando esta jornada junto a Alfredo, nuestro guía en español, y a Zaire, el conductor de este Land Cruiser. Dejábamos esta planicie sin fin que es el Serengeti. De esta manera hemos llegado al final de este programa, justo el Día del Amigo. 20 de junio es el día del estreno en la ciudad de Rosario de este programa. Queremos saludar a nuestros amigos, que por supuesto no los llamamos, pero queremos destacar a la cantidad de compañeros de viaje que en todos estos años hemos compartido momentos extraordinarios, pero también otros adversos, en su mayoría por cuestiones climáticas, y que sin embargo ese fuerte vínculo que llamamos amistad hacen que los podamos disfrutar a pleno. También a mis compañeros de la crema, con quienes nos seguimos reuniendo desde aquel lejano secundario y que festejamos hoy porque no existe el Día del Hermano. Y para concluir, algo que no nos gusta limitar ni encasillar, queremos saludar a nuestros amigos de las redes, muchos de los cuales no conocemos personalmente, pero que sin duda nos interesan sus opiniones y comentarios, los cuales consideramos un valioso aporte a nuestro trabajo. Feliz Día del Amigo, amigos. Hasta la semana que viene.